la hora de elegir un piano, tenemos una pregunta muy importante que hacer. ¿Queremos un piano acústico o queremos un piano digital? Un piano acústico tiene algo por excelencia, que es la posibilidad de recibir el peso y la sensibilidad de mi dedo. El dedo del pianista logra, por su oficio, por su trabajo, evocar armónicos que le dan color al sonido. La contra de un piano acústico es el espacio. Nosotros contamos con un lugar para un piano de pared o para un piano de cola. Eso tenemos que evaluar de qué manera es el ambiente como para contener distinta cantidad de sonido. Un piano de cola tiene una sonoridad bastante más abultada que un piano de pared. En cuanto a los pianos digitales, tienen una bondad única y es que son transportables. En ese punto, están emparentados con lo que fue la guitarra hace muchos años, que fue la inclusión de un instrumento musical en lo social. El piano digital permite que yo lo mueva, que haga música en un jardín, en una reunión, donde quiera. Pronto quiero estudiar de noche, porque las horas del día siempre hay que utilizarlas. ¿Y qué pasa? El piano digital tiene la posibilidad de un auricular. Entonces uno coloca ese auricular y puede trabajar aunque en el mismo ambiente esté gente haciendo otra actividad, como ver televisión, leer un libro o lo que sea. Tiene un teclado que es una de sus mejores virtudes. Se ha logrado con un peso muy, muy similar al del piano acústico. Estas son las bondades. En cuanto al precio, más o menos se puede hablar de algo similar entre un piano acústico de mediana calidad y un piano digital de buena calidad.